Después de que familiares de la menor mía, Lisette Manzano Radilla, desmintieron que la estudiante de secundaria había aparecido, se activó la alerta violeta para su búsqueda y pronta localización. Según reportes de la familia, fue el día martes cuando la joven de 14 años no regresó a su hogar, después de haber asistido a clases a la secundaria técnica 176 José Agustín Altamirano, ubicada en la comunidad del Ciro Helar, sobre la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo. Agregaron que amigas de Mía Lisset reportaron que se encontraron su mochila y sus útiles escolares tirados cerca de una tienda en la colonia central, por lo que las autoridades activaron la alerta violeta y ya se ha iniciado su búsqueda por corporaciones policíacas. En otros hechos, a través de redes sociales, también fue reportada la desaparición de un taxista de nombre José Carlos Mecinos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.